visita aquí en Buena Vista Radio, así que encendemos el, el canal de YouTube y nos metemos de pleno entonces en la primera columna. Bueno, de vamos a arrancar entonces con la primera columna Bien. y el tema de hoy, eh, bueno, ya que arrancaron también las clases, así es, eh, arrancó el ciclo lectivo escolar, vamos a hablar eh, sobre la alimentación en niños y en adolescentes en el ámbito escolar. Uy, uh, qué tema, ¿no? Porque muchos chicos llevan comida, algunos se alimentan en el colegio... Y la mayoría, mm. los colegios ahora son doble turno, tienen jornada extendida, entonces tienen que almorzar en la escuela, uh -huh. eh, también muchos eh, no desayunan o hacen un desayuno insuficiente y, bueno, eh, tienen que desayunar en la escuela o también eh, es necesario por ahí una colación en la escuela, que sería la merienda. Así es. Entonces vamos a hablar un poco de, de, de todo esto cómo debería ser y qué, debería, qué alimentos deberían ser los más eh, apropiados, ¿no? Bien. Vamos a empezar con unos datos así, medios generales, sobre, bueno, sabemos que, que esta edad es muy eh, se presenta muchas, mucho sobrepeso, mucha eh, obesidad ah, y, sí. y bueno, y hay datos estadísticos que, que indican que viene en aumento. Eh, los porcentajes y la cantidad de niños y, y las complicaciones que genera también este, esta problemática de la salud. no Cuando, cuando los niños se convierten en adultos, Ajá. entonces es como un momento muy importante donde se puede intervenir, donde los niños están como aprendiendo y a, eh, como apoderándose de, de hábitos y de conductas claro. que, que son más fáciles de modificar y de aprender en esta edad. Entonces es como un momento importante donde se pueden hacer intervenciones. Bien, bien. Pero bueno, ah, bueno, vamos a empezar con algunos datos. En una encuesta realizada por el Ministerio de Salud de la Nación, en Buenos Aires se realizó como una, una encuesta de 30.000 alumnos eh, de entre 13 y 15 años en, de bien. todo el país, donde el 40% de la población es escolar sufre de obesidad, o sea que el 40% de 30.000 alumnos. Uy, mirad, es una casi sí, sí, una, una importante cantidad. Según la OMS y la FAO, que son dos organizaciones, Argentina encabeza el ranking regional de obesidad. El 9,9, o sea, casi un 10% de niños menores de 5 años padecen sobrepeso obesidad. O sea que, imagínate, ya niños menores de 5 años ya hay eh, un gran porcentaje de. de de, de niños con sí, este problema, con ¿no? Una obesidad infantil, ¿no? Uno de cua cada cuatro escolares tiene sobrepeso y problemas eh, relacionados con la obesidad, donde obviamente luego en la adultez van a van a tener complicaciones si no se revierte. Es una edad donde se puede revertir. Eso, que podemos intervenir, ¿no? Los adultos claro. para, para corregir algunos. Eh, bueno, para corregir hábitos justamente, ¿no? Las estadísticas en Argentina reflejan que más de un 35% de la población de niños entre 3 y 15 años tienen sobrepeso u obesidad. Bueno, ¿Mm? un porcentaje como que decíamos recién y obviamente este porcentaje ven aumento. Eh, según la SAP, que es la Sociedad Argentina de Pediatría, sí. eh, y el ENIS, que es una encuesta de nutrición y salud que se hace todos los años, uno de cada cuatro niños entre 10 y 19 años... Tiene exceso de peso. O sea que todas la, la, las encuestas o todos los estudios que se están realizando, que se han realizado en este último año, eh, deja ver que hay un gran porcentaje de, de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes, y que obviamente esto va a repercutir en, en, un, en, una, en complicaciones en, en la adultez, ¿no? Uy, sí, seguro, trae consecuencias, ¿no? Eh, que, bueno, el, el dato es ese, que existe, ¿no? Desde que de, de por sí ya existe, digamos, eh, no es que no existan, existe, es muy muy alto el número ya, de, si me decís de uno de cuatro. Sí, 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 sí no, es alto y aparte se prevé que va a seguir aumentando, ¿no? Si no, si no se realizan, bueno, ya en un ratito vamos a ver qué, qué, se, qué cosas se, se fueron haciendo, pero si no se realiza. Eh, con seriedad y con, con continuidad, intervenciones, eh, obviamente va a, seguir, va a seguir aumentando. Bien, amigos, está Mariana Gómez, nuestra nutricionista aquí en la radio. Hoy hablando sobre las cosas que deberíamos cuidar, ¿no? De nuestros chicos, de nuestras chicas que van al colegio. Bueno, hábitos saludables en la escuela, a ver. Bueno, esta situación obviamente no ocurre solamente en Argentina. Sabemos mm. que es a nivel mundial el, sí. el problema de obesidad. Es una pandemia, o sea, porque ocurre a, a nivel mundial, eh, y obviamente se está, está dado por, por cambios en nuestra forma de vida, en nuestra cultura, eh, en el acceso a la comida rápida, eh, en, la, en la industrialización, en la comercialización, en la introducción de nuevas tecnologías que hace que eh, haya más sedentarismo, haya más comodidad para para la compra de alimentos, para sí. el acceso a los alimentos, y obviamente que también los alimentos eh, son cada vez más industrializados y entonces contienen cada vez más eh, sal, azúcar, mm. grasas. Eh, estamos yendo como a los alimentos cada vez menos nutritivos y menos eh, naturales, ¿no? Entonces sí, eso, sí, sí. esa combinación de, 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 la, de la mala alimentación, del sedentarismo y de, de los horarios complicados también que uno tiene, uh -huh. eh, llevan obviamente a una, una malnutrición, una mala alimentación, que genera estos problemas eh, de sobrepeso y, y obesidad. Bien, y eh, eh, seguramente el factor socioeconómico tendrá mucho que sí. ver. ¿Mm? Sí, eh, es bueno. uno de los factores de la, como más importantes también relacionados. Pero bueno, también uno con, con, con un ingreso menor, puede hacer una mini-selección de, claro. de ciertos alimentos y poder, dentro de, de su capacidad de compra, elegir alimentos más saludables, obviamente que no son los más llenadores o los, o los que más eh, alcanzan o los que... Eh, entonces, bueno, uh -huh. por ese lado es más difícil, pero bueno, eh, se puede. Bien, se puede hacer una bien, buena bien. elección. Bueno. también se tiene... hay una información que... Eh, Entrando un poquito más en, en la parte escolar, la, las escuelas, los kioscos escolares sí. tienen un 75%, o sea, de los alimentos que venden, un 75% tienen muchas grasas, muchas calorías, mucha sal, eh, que eso, bueno, obviamente, dentro de las opciones que, que presenta para los niños, para que compren, eh, no sería lo ideal. Entonces, bueno, hay como... Monto, varias eh, como proyectos o ideas eso te iba a decir que, bueno eh, la idea también es como intervenir en estos ámbitos escolares como que en algunos colegios es la moda no Dice, no tenemos un buffet saludable no o, bueno claro se han incrementado por ahí algunos colegios en los que la propuesta para, para sí, ofrecer. sí generalmente se venden cuidada, galletitas ¿no? dulces alfajores mm. eh, Chisitos, sí, el sándwich con la gaseosa, hay que el tener Sándwich de jamón y queso, de pan blanco, por ejemplo, con una gaseosa. Bueno, entonces la idea es eh, intervenir, aparte Bien. de en el ámbito familiar o en la comunidad, intervenir también en el ámbito escolar, donde muchos niños pasan la mayoría del día eh, en las escuelas, y también es un, un ámbito donde eh, los niños eh, comparten, aprenden sí. y, y generan también estos hábitos más ah, allá de, bueno. de, 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 la, de la casa, ¿no? sí, De la sí, familia. Sí, sí, sí. Entonces, eh, en la última década hubo diversas legislaciones referidas a los trastornos de la conducta alimentaria en las escuelas, que mm. la mayoría no prosperó. Sacaron como varias, varias leyes. En el 2008 se sancionó la ley 26.396 que promueve un ambiente escolar saludable. Eh, mediante estándares alimentarios eh, en los comedores, pero bueno, esa ley como que no se llevó a cabo, no, no se implementó. En el 2014, eh, la Cámara de Diputados de Buenos Aires también eh, una, una, aprobó un proyecto que se llama Comercialización de Alimentos Saludables en todos los kioscos y buffet de establecimientos escolares, pero nunca llegó al Senado. Uf. En el 2016, por un decreto, el Ministerio de la Salud y el Programa Nacional de Alimentación Saludable y Prevención de la Obesidad eh, también sacó eh, este, este decreto que, bueno, tampoco nunca no se, se cumplió ni se llevó a, a, a concretar. Eh, bueno, y la Ley 3704 eh, es eh, de Alimentación Saludable que se sancionó en el, el 2010, y bueno, desde ahí como que de a poquito se viene implementando. Eh, promueve los hábitos saludables en la población escolar, apunta que, eh, o como que obliga a que los kioscos tengan ciertos alimentos, cumplan con cierto reglamento, Ajá. que debe o como una obligación de tener eh, ciertos alimentos como barritas de cereales, alfajores de arroz, frutas secas, eh, agua mineral bueno eh, vamos a desarrollar un poquito esta esta ley no bueno dale qué eh, qué raro no bueno muchas veces eso ¿no? que, que que hay ya legislación de esto y sin embargo los colegios cuando hacen las concesiones de los quioscos de los bufet no, no lo tienen en cuenta, ¿no? Es como, bueno, faltar la ley, justamente, ¿no? Sí, es como... Tampoco es como, como que se implementó. ¿Por... Es como una adopción, como que cada, cada escuela debe adoptar o adaptar eh, su kiosco a esta ley. Y, eh, sí, bueno, algunos no... te dirán, nosotros lo hacemos de manera provisoria, digamos, pero en realidad... Sí, bueno, en realidad, en realidad faltan como, esos productos justamente, ¿no? Hay como tres, tres kioscos distintos, sería, ah, en realidad. Eh, uno básico, eh, donde eh, el, el primero sería como el kiosco básico, Ajá. donde eh, no necesita el kiosco ni, ni conservación, ni fraccionamiento, ni ningún eh, extra para poder vender estos alimentos. Pero bueno, tiene que tener cereales o barra de cereales, galletitas o alfajores de, de arroz, por ejemplo, uh -huh. galletitas con, con harina integral o con semillas, agua mineral y jugos naturales. Esto uh -huh. sería como un kiosco básico, un kiosco saludable básico. Bien. Obviamente eh, puede vender otras cosas, pero un Debería gran porcentaje de. tiene que incluir esto, ¿no? Claro. Después el kiosco... Como la segunda opción de kiosco, ya se incorporan alimentos que necesitan refrigeración. Ajá, con eh, heladerita, digamos, Claro, ¿no? como yogur, ah, postrecitos, bueno. sí. eh, lácteos, quesos, eh, licuados, eh, frutas frescas, uh -huh. ensaladas y o sea, ensaladas de frut, fruta, ensalada sí. de verduras, sándwiches, donde necesitan también refrigeración. Eh, bueno, y leche o jugos naturales. Sí. Esa sería como la, o, la otra opción. Y la tercera opción ya es como una onda cantina, donde ya los niños se quedan a comer en los comedores. Sí. Entonces, es, es como que el, el espacio tiene que estar adaptado para poder cocinar, para preparar, qué sé yo, tartas de verdura, sándwiches que, que le agreguen ah. lechuga y tomate, eh, pizzas de verdura, empanadas, tortillas preparaciones, eh, claro, más elaborado en claro, en Entonces, se puede hacer o como una progresión de, los, de las tres opciones de kiosco saludable, o se puede, de acuerdo a cómo sea la infraestructura de la escuela, adaptar o adoptar alguno de estos tres eh, kioscos. Está o sea, buenísimo. Bueno, eh, en realidad la... es una decisión escolar, una decisión de la escuela, una decisión de, de, del que tiene la concesión del kiosco, pero tampoco... Eh, eh, es algo imposible, ¿no? Porque tampoco se está exigiendo... Es que también los distribu... O sea, ponete, ponete a no pensar de que, de que un kiosco... De que, bueno, no vamos a hablar de los kioscos específicamente o del laburo del kiosquero, pero eh, por ahí cuesta acceder, eh, llevar los alimentos a esas heladeras, a esos kioscos, ¿no? No sé, pienso. No, por eso digo, si no se tiene un heladero, si no se tiene la infraestructura para la, preparar alimentos saludables... El, con el simple hecho de vender ciertos alimentos com, como los que están dentro sí. de esta ley, eh, que, que hay una lista de alimentos saludables los cuales se tienen que incorporar. Eh, bueno, ya, se, ya estaría dentro de opciones saludables que se ofrecen a los niños. Yo, por ejemplo, aparte de, del kiosco, también está bueno por ahí hacer intervenciones con las docentes, intervenciones con, con los papás, con la familia, con, con los mismos niños, de eh, talleres, de charlas, que eso como que refuerza un poco. Eh, la opción saludable que tiene el niño a la hora de ir al kiosco. Bien, ¿no? bien, bien, bien. Yo, por ejemplo, ahora estoy voy a empezar a trabajar con el jardín del Mariano Fraguero, eh, porque generalmente los jardines tienen meriendas compartidas, se llaman, donde cada niño lleva eh, la merienda, o sea, por ejemplo, hay 30 niños o 40 niños, y cada niño, una vez, una vez por día, cada niño lleva la merienda para todos. ¿Sí? Una vez al mes le toca a cada uno. Entonces, la idea es, para que no lleven cualquier cosa o cualquier alimento, la idea es hacer como un cronograma de lunes a viernes para que los lunes lleven, por ejemplo, un lácteo, los martes lleven harinas integrales con semilla, los miércoles lleven cereales y así se va variando. Y esto se acompaña con, obviamente, talleres con los docentes, talleres con los claro. niños, talleres con los padres. Eh, pero bueno, es la forma, me parece que de prevenir y de promocionar la salud y la, la alimentación saludable, sobre todo en esta edad. Qué bueno, qué bueno. Bueno, amigos, y si recién se enganchan al 107.5, si recién se enganchan a la Buena Vista Radio, estamos hablando con Mariana Gómez, con la licenciada en nutrición Mariana Gómez, que nos está inaugurando ¿no? este 2019 con la columna también de lanzamiento 2019, que, bueno, haciendo un poco de. De, de contextualización tiene que ver con esto también el lanzamiento de las clases, el lanzamiento de eh, bueno, largar con este momento en el que ya los chicos no comen en casa, en el que tenemos que cuidar qué llevan, ¿no? En la lonchera o en la o en el tupper o qué van a comer, para qué le damos plata, o qué van a comprar en el en, claro, eso en el, en el buffet, ¿no? Uno puede mandarle por ahí algo saludable, pero si también eh, le das plata para que compre, que claro. tenga opciones saludables en el kiosco. Bueno, vamos a ver. ¿Qué, ¿Qué alimentos o cómo sería una alimentación de un niño a nivel escolar y también para dar opciones de si el niño no compra en la escuela lleva de la casa? ¿qué? ¿Qué podemos poner? Claro, que Claro, que la familia sepa qué opciones puede llevar, ¿no? Ajá. Buenísimo. Eh, en la infancia la alimentación va cambiando a medida que el niño va creciendo, obviamente va, va necesitando y teniendo requerimientos eh, diversos. Algunas cosas pueden dejarse mientras otros alimentos deben ir incorporándose de a poco. Eh, pero bueno, hay que tratar de que en, en todos los momentos eh, los alimentos sean saludables. ¿no? Uh -huh. eh, un niño, por ejemplo, de uno o dos años, habíamos hablado de la lactancia materna, ¿te acordás? Sí. Exclusiva, eh, donde decíamos que hasta los dos años podía ser, pero principalmente hasta el año era como ideal. Entonces ya cuando un niño tiene lactancia exclusiva hasta el año... A los seis, siete meses recién se le empiezan a incorporar ciertos alimentos. Ya a partir del año a los dos años, ya se lo suma como a la mesa familiar, ¿no? Bien. Donde se le realiza las cuatro comidas que tiene que tener una persona adulta, pero obviamente alimentos diversos. Claro. Eh, la, la, la consistencia de, de, del alimento puede ser de, en forma de papilla o picado, triturado. Eh, puede consumir lácteos, eh, carnes cereales, eh, pero bueno hay que tener en cuenta eh, lo que le damos, no dentro del, del almuerzo obviamente sabemos que tiene que tener un poco de carne y un poco de verduras a este día ya se le empiezan a incorporar alimentos crudos, las verduras crudas es un camino que vamos consolidando de la buena alimentación. Es ¿no? un Pero, camino. Porque digo, que, si son chiquitos, ya cuando empiezan a ser más grandes y empiezan el colegio, etcétera, te, tienen que tener también como. Es, es forma... un momento como súper importante el inicio de la alimentación. Porque uno, por ejemplo, por ahí, con gustos de uno, no le incorpora alimentos a su hijo. A mí no me gusta tal ah. alimento y yo no se lo doy porque no me gusta. Entonces es como que le voy disminuyendo las opciones. Entonces yo le tengo que sí. dar. Todas las posibilidades de que el niño pruebe todos los alimentos sin un prejuicio mío, ¿no? Perfecto. De esa forma vamos a tener un niño que le guste todos los alimentos. Bien. Entonces, empezar a incorporar de a poco los distintos colores, las distintas formas, las distintas preparaciones. Ya sabemos que las, que las frutas y las verduras aportan vitaminas, minerales, antioxidantes, que son esenciales para, para mejorar y para para una buena defensa del organismo. Entonces sí o sí tienen que estar presentes las verduras en el almuerzo, las proteínas eh, aportadas por la carne. O sea, a esta edad ya un niño de uno o dos años ya come todo tipo de carnes, come huevo, uh -huh. entonces eh, aportan proteínas, zinc que son esenciales para el, para el crecimiento de los huesos, de los dientes, el hierro para prevenir las anemias. Eh, sí. Incorporar pescado por ahí a los niños uno cree que no puede comer pescado, pero ya a los dos años puede comer pescado. Entonces, mm. tratar de, de... Los pescados aportan ácidos grasos eh, omega 3, omega 6, son beneficiosos para todo el sistema central. Entonces, eh, hay que empezar a incorporar. por más que, Hay mucha gente que no le gusta el pescado, entonces a los no niños le no, dar, no, no le quiere dar claro. pescado. Entonces, bueno, eh, tener en uh, cuenta claro. eso. Sí, sí, los sí, cereales, también, también pueden comer todo tipo de cereales. Eh, que serían arroz fideos, eh, maicena, avena, polenta. Uh -huh. eh, bueno, y dentro de los postres se pueden dar frutas. Sí. Lo ideal sería una fruta. Mucha gente por ahí le da de postre un flancito o un yogur. Eh, pero bueno, yo dejaría más el flancito o el yogur para el desayuno o la merienda. Ah, está bueno. Eh, y incorporaría una fruta. ¿Sí? Nunca está mal una fruta ¿eh? en, en las comidas, bueno, en el mediodía sobre todo. Y aceite, eh, condimentar con aceite, aceite crudo, uh -huh. eh, no poner sal, por ejemplo. O sea, no, bueno. no, sobre todo los niños de uno o dos años, no eh, cuando inician en la alimentación, lo ideal es no, condi no ponerle sal. porque no problema la sal? Sí un capítulo aparte. Sí. sí, lo hablamos el año pasado, pero este sí. año lo vamos a volver a hablar. Uh -huh. eh, pero bueno, el, el no poner sal es, es cultural. El, el, los alimentos ya tienen sodio, tienen uh -huh. sodio suficiente para nuestro organismo. Entonces, la, la cultura del agregar sal hay que erradicarla y los niños no necesitan esa sal que uno la agrega. O sea, ellos lo van, van a comer la papilla como viene, porque están, no, o sea, están acostumbrados al... al Vienen del gusto dulce de la leche de, de, de la mamá. De Entonces, no, no conocen el gusto salado. Entonces, uno de a poco le tiene que ir incorporando eh, la papilla salada de los alimentos salados sin el agregado de sal. Perfecto, perfecto. Eh, pero sí condimentarlo por ahí a lo mejor con, algunos, con alguna aromática, que es más uh -huh. natural, eh, con aceite, aceite de oliva, aceite de girasol. Eh, cualquier tipo de aceite que aportan, bueno, los grácios esenciales. Bien, Mariana. Perfecto. A medida que van creciendo los niños, de 2 a 4 años, ya se empiezan a incorporar más variedad de frutas, más variedad de, de preparaciones, ya, ya no es papilla, ya no es. La consistencia ya empieza a ser eh, como más sólida. Eh, se puede agregar más variedad de frutas como los cítricos, como... Eh, bueno, ir, ir incorporando por ahí otros alimentos o verduras que más chiquitos es como más difícil de, de, de mm, darles claro. de comer. Eh, y ya a los a la edad escolar, ya a los tres, entre los tres y los cinco años que inician la edad escolar, Eso. Eh, acá se le suma, por ejemplo, la colación o la merienda que llevan al colegio, sí. o la merienda compartida, o la merienda para, para una media mañana, o para, para una siesta, eh, bueno, donde esta, esta colación. Tiene que tener, ya vamos a ver bien qué opciones pueden ser, pero bueno, podemos incorporar eh, opciones saludables, ¿no? Eso, 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 eso. Bien, pienso, en ¿no? Estas colaciones que le damos a los chicos cuando van al a la guardería, básicamente, o al pre-jardín, pre eh, también pienso de que vienen a ser como una especie de, de bueno, de nivel, de, para nivelar, ¿no? Un poco lo que es el, el momento en el que no está en la casa con algo. Sí, la idea es que no pasen tantas horas sin comer. Eso. Sí, sí. Porque generalmente, o por lo menos lo que yo veo en, en mi consultorio, que, que, que tengo muchas adolescentes o muchos niños eh, en edad escolar, no desayunan ah. directamente. Se levantan y van a la escuela o toman dos traguitos de té o mate cocido y salen. Entonces, por ahí, eh, reforzar la media mañana para que. Porque es importante. Ahora vamos a ver también la importancia del desayuno o, perfecto, de, la, o de la media perfecto, mañana. Perfecto. Eh, y también para que no pasen tantas horas sin comer, porque después llegan al almuerzo y por ahí no tienen un buen almuerzo, entonces ya, ya es como un desorden que eso se le va a sumar. Pues hay veces que, bueno, los chicos, sobre todo los más chicos, que se comen la golosina antes del horario, ¿no? Porque bueno, le agarra hambre, digamos. Sí, sí, le, sí, es, es por eso. Tema, ¿no? o sea, les agarra hambre y van al kiosco y lo, y, y lo primero que ven son chupetines caramelos. Sí, eh, golosina, o, golosinas o, o alfajores o por ahí el. Eh, alimentos que no, no, no aportan mucho claro, o sea, claro. las golosinas son eh, como calorías vacías se le llama porque tiene calorías suma calorías pero no tiene nutrientes entonces uh -huh. no, no se aprovecha como debería ser Bien. bueno dentro de las opciones que tenemos para, para una merienda que puede ser a media mañana o, media, o a la siesta para un niño que va a la tarde también a la escuela bueno. puede ser pururú bueno le voy a poner una bolsita pururú no abusarse con la sal o con el azúcar en el pururú. Eh, no, dulce lleva. Bueno, sí, una sí, dulce. cualquiera de las opciones puede ser. Bueno. Puede ser eh, esas lechitas que vienen como en envase sí. eh, de tetrabric que, que, que se conserva, se hace, mucho, se hace mucho calor. La común? No, la común. Un... Da igual. Sí, una vez a la semana que tome una, una chocolatada no pasa nada. Obviamente estas chocolatadas tienen mucho azúcar. Claro, por eso. ¿no? Eh, pero bueno o puede bueno, ser un sí, juguito un... sí lleva, lleva el jugo de manzana lo lleva también sí, eh, sí lleva, en la yo carita. digo por, también por la practicidad del, del envase <coughs> porque si hace mucho calor por ahí y está dentro de este envase no, no se va a echar a perder ¿no? Sí. conserva exacto, la temperatura exacto. bien jugos jugos de fruta jugos naturales jugos exprimidos bien. barra de cereal bien alguna barrita sí. de cereal <coughs> o algún turrón eso es turrón de maní Sí, la barrita de cereal se la come. Se come antes de llegar al colegio, ya se está comiendo la barrita de cereal. Sí, bueno, eso sí le gusta mucho. ¿Una fruta? ¿Una manzana? ¿Una mandarina? Eh, ¿Algún mix de frutas secas o de frutas desecadas? La fruta en trozos, para qué? porque comparte por ahí la fruta. También, con el compañerito. en un, un tupper con, con tipo ensalada de sí. fruta. Sí. Eh, un sándwich de jamón y queso, o de queso, tomate y lechuga con pan integral. Eh, copos de maíz o copos de cereales, granola. Bien. Algún mix de cereales que tenga también un poquito de frutas secas, un poquito de frutas desecadas. Lleve el tupper con las semillas y ahí es como que claro, picotean. Claro, exactamente, ahí del, se comparte. Sí, se comparte. Galletitas, bueno, bueno, galletitas, hay, hay muchísimas galletitas para elegir. Siempre la ideal es tratar de elegir galletitas eh, obviamente leer la etiqueta sí. que no tenga... todas las galletas tienen grasa, entonces tratar de elegir las galletitas con menos grasa uh -huh. que no sean de chocolate por ahí que tengan agregado de avena o de pasas de uva ya sé, o sí. de algún tipo de cereal o las multiserial sí. eh, o integrales eh, bueno que buscar la opción de las galletitas con semilla o que tengan algún tipo de agregado que nutre un poquito más estas galletas. Sí, por lo general le gustan las dulces, pero bueno, vienen dulces con semillas, vienen dulces con pasas. Eso Exactamente, no, no por vale. eso dentro de las dulces elegir por ahí evitar las de chocolate, las rellenas, las Bien. que tengan chip de chocolate y bueno, buscar las opciones que tengan agregados un poco de otro tipo de, de agregados sí, sobre más saludables. Todo las semillas que son eh, Parecen nada, pero son muy, muy, muy buenas, digamos, ¿no? Rindan sí, mucho, en tan digamos. poquito, en mm, tan chiquito es... eh, aporta bastante. Bien. Y bueno, dentro de las opciones de almuerzo pueden ser porciones de tarta, de verdura. Sí. Eh, eh, empanadas de verdura. Bien. Sándwich, que puede ser de pollo, de alguna milanesa, con, qué sé yo, tomate, lechuga y palta, por ejemplo. Sí. Eh, pizza algunas sí, porciones sí. de pizza preferentemente Surdidas. con la masa integral o con o con algunas rodajitas de tomate <laughs> ya te veo sí. la cara no, no 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 es que tengo problemas con el nene que no quiere comer la lechuga ni el tomate así que los bueno, sándwiches estoy viendo a ver cómo hago para buscarle o, agregarle otras verduras a lo mejor le gustan con otras verduras Hay bueno que vamos a, buscarle a ver darle vuelta sí, 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 patitas sí. de pollo con alguna ensalada tortillas de papa de espinaca de zapallito milanesas con verdura no. Arroz. Mm. Arroz integral con verduras, con ensalada. Bueno, está bueno, sí, está bien. Es más o menos lo que vamos, lo que le vamos poniendo para que lleve también, ¿no? Y esto, lo que, bueno, reitero, ¿no? Que por ahí son hábitos saludables para compartir, para poder enseñar también a otros que, si bien uno lo hace, lo pueda también eh, compartir con otros, que aprendan también esto de la fruta compartida. A mí me sirve Exactamente, mucho la merienda, tupper. por ahí la merienda compartida en, en los jardines sobre todo se hace también para que o que todos coman lo mismo Ajá. Eh, y no haya así como una así de, de mirar al claro. otro que está comiendo yo quiero eso no tengo eso eh, bueno obviamente para abaratar un poco los costos porque sí. se, como que se va Ajá. rotando eh, un día cada cada papá mamá trae la merienda Ajá. Eh, pero sobre todo eso compartir y que todos tengan más o menos lo mismo ¿no? De, de merienda. Uh -huh. Bueno, hablábamos recién del desayuno, que la mayoría de los niños se van a la escuela sin desayunar, eh, y el desayuno es súper importante porque nos aporta los nutrientes donde el niño en, en la escuela necesita prestar atención, necesita eh, estar eh, despierto, uh -huh. estar atento. Eh, entonces, eh, y como el cerebro funciona principalmente claro. con azúcar, sí. Entonces sí o combustible. sí, claro, el combustible del cerebro es azúcar. Necesitamos un buen desayuno que contenga este nutriente y, obviamente, eh, la, la mayoría de, de, de los alimentos que, que, sobre todo los alimentos de, de todos los grupos. ¿Te acuerdas que el año pasado vimos todos los grupos de alimentos? Sí. Bueno, todos los, cada momento de comida tiene que tener un alimento de cada grupo, uh -huh. sí, tiene que ser completo. Entonces el desayuno tiene que tener alguna galleta o algún pan, preferentemente integral, o algún mix de cereales, uh -huh. eh, algún lácteo, sí. que puede ser yogur, leche, queso, eh, alguna fruta. Uh -huh. eh, y entonces, o sea, ¿qué incluiríamos de los tres grupos principales? Eh, y sería como un desayuno completo. Bien. un licuado de banana con un poquito de frutas secas, Ajá. un sándwich de jamón y queso con un vaso de yogur, eh, un yogur, un vaso de yogur con algún mix de cereales que tenga también frutas secas, un arroz con leche por ejemplo, sí. eh, un yogur con frutas, con pedacitos de fruta y con cereales, sí. bueno ir buscando la variedad o la forma de incorporar de, de los tres grupos, algún alimento. Estamos hablando del grupo de los vegetales, el grupo de las semillas y el grupo de... Eh, el grupo de los vegetales, de las semillas y el grupo de los... Del, sí, de los lácteos. De la, sería frutas, cereales y lácteos. Y lácteos exactamente. Está. Perfecto. Bueno, muy bien. Eh, muy completa la... la bueno, ¿verdad? me faltan la, la unos consejitos, sí, cerramos por con unos consejitos y listo. Están escuchando <laughs> ustedes a nuestra nutricionista Mariana Gómez, aquí en Buena Vista Radio, en el 107.5 del dial, señora, señor. Sí, 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 sí no se vaya, porque ahora vienen los sí, ahora vienen los consejos, claro. Bueno, vamos entonces. Vamos con el, características en realidad medias generales que debe tener una dieta, ¿no? A ver. Debe ser variada... Sí. O sea, hablábamos que, que, que tenga un alimento de cada grupo. Eh, Mientras más variado, mejor. Sí, equilibrada, mm. claro. que sería equilibrada en porción, eh, en cantidad, Bien. porque es muy importante, los niños por ahí uno les sirve porciones eh, similares a la de un adulto eh, y no, no tienen la capacidad de, 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 de un adulto de, de poder eh, comer esa cantidad, entonces que sea equilibrada también, también. Eh, en, en porción. Eh, bueno, obviamente cada, cada alimento va a ser de acuerdo a, la, a, a los individuos, a la familia, a la economía de cada familia, uh -huh. pero siempre en, en los distintos, eh, o sea, con los distintos ingresos uno puede tener eh, opciones saludables. Sí, sí, seguro, eso es seguro. Bien, eh, en los más pequeños, a la hora de introducir alimentos nuevos, conviene hacerlos progresivamente, uh -huh. al principio de cada comida, cuando el niño tiene más apetito, por ejemplo. Si un niño nunca comió un brócoli y yo sí. quiero que pruebe el brócoli, se lo voy a dar antes del plato. No se lo voy a mezclar con toda la comida. Se lo voy a dar antes para que lo pruebe solo, con hambre. Y después, si no le gustó, ya veo otra metodología de incorporárselo, mezclándoselo o haciendo otro tipo de preparación. Pero lo importante es que pueda determinar que el pruebas, sabor. Claro, uh -huh. que pueda ir conociendo los distintos sabores, las distintas texturas, la... la para claro. que sepa, porque bueno, eso pasa también. Hay mucha gente que no ah, le gusta y, el y brócoli, es... por ejemplo. No, pero es parte fundamental de saber qué es, es, es lo que estás comiendo, ¿no? Conocer qué es lo que estás comiendo y saber también, aparte de, de, de ver el color, la textura, saber que te hace bien por dentro, ¿no? Con todas las propiedades que tiene alimenticia, ¿no? Y si no, no se incorpora de esa forma, bueno, ir buscando otras preparaciones, otras formas de presentación para que el niño lo puede incorporar. Bien, no bien, utilizar bien, los alimentos como premio o castigo, porque esto produce como conductas <laughs> negativas, o sea, y empieza como a rechazar ciertos alimentos porque los, los relaciona. Entonces, mm, eh, bueno, no es utilizar eh, esta, esta forma de, de incorporar los alimentos. Bien. Eh, si un niño no come durante una comida, esperar hasta la siguiente comida. Eh, para poder mantener también el ritmo de los horarios, porque es como también se empieza a generar como un círculo vicioso. No, la, no almuerza, al ratito tiene hambre, entonces empieza a picotear. Cuando llegue el horario de la merienda, no va a merendar porque estuvo comiendo toda la siesta, por ejemplo. Entonces, no merienda, al rato va a volver a tener hambre, va a seguir picoteando, no va a cenar. Y así como que se empieza como a, a desordenar. La idea es Totalmente. tratar de ordenar los horarios y ordenar los alimentos en cada horario. Buenísimo. ¿Sí? También está bueno conocer el menú que tiene el colegio. Hay colegios, obviamente, eh, con, con cantinas o con, con el PICOR, sobre todo. Acá hay muchos colegios donde los niños van al paycor. Uh -huh. Entonces, por ahí conocer qué, qué almorzaron o cuál es el menú del paycor para, para poder... que en la cena eh, sea distinto, sea variado e incorporar variedad. Y completar también la... Bueno, la, la, la ración diaria, ¿no? Completar la ración de nutrientes en el día. Bien. Eh, moderar el consumo de calorías vacías, lo que hablamos recién, golosinas, snacks, mm. todos los, los alimentos que no aportan. No es que están prohibidos, pero sí controlar las cantidades, ¿no? Bien, bien. Eh, para que coman va, eh, también alimentos. surtidos, sí. surtido, bien variado. Bueno, bien. como decíamos recién, tener en cuenta en el desayuno que sea un desayuno... Eh, completo que incorpore lácteos que incorpore eh, frutas y que incorpore cereales integrales uh -huh. eh, bueno y tener en cuenta también que en el, mom el momento de comida debe ser un momento por ahí eh, familiar de tranquilidad yeah, eh, evitar, socializar el, sí el, evitar el, el, el teléfono evitar eh, el televisor eh, de esa forma también el niño va a incorporar el hábito de sentarse a la mesa de comer de, de ver lo que está comiendo de, de saber qué está comiendo de ver el plato eh, de que saber que, que el momento de comida tiene que ser un, un ambiente amigable amable eh, lindo y bueno de esa forma incentivar también a, al, al buen comer Uy, lo decimos así porque parecen cosas que están muy alejadas, ¿no? Y vemos que los chicos hoy están sentados con un celular en la mesa o viendo la tele, pero son cosas mínimas que ordenan, como bien decís sí, vos. Sí. Digo, y... sí, por ahí no pasa tanto en el almuerzo como hace varios años, porque, porque el, el ciclo, o sea, el, el horario escolar es más extenso, claro. porque eh, por ahí eh, el papá o la mamá trabaja y el almuerzo no es el compartido sino es la cena Ajá. pero bueno, tener en cuenta eso, que en la cena es donde también se pueden transmitir eh, hábitos saludables y formas de alimentarse buenísimo, buenísimo, buenísimo bueno, nos quedan algunas cosas pero lo podemos, después lo puedo incorporar en, en otros temas donde vamos a seguir charlando sobre sobre la alimentación de niños, adolescentes y sobre la nutrición y por ahí los déficits que genera eh, una mala alimentación. Excelente, señoras y señores, nosotros.